Estefanía Enríquez y José Ignacio Moretti son un matrimonio exitoso. Por sus fotos de Facebook, se les ve que disfrutan viajando por el mundo. Cada uno conduce un Mercedes-Benz de 17 y 20 millones de pesos y viven cómodamente en un edificio de Vitacura donde los departamentos cuestan más de 160 millones. Son médicos especialistas, ella cirujana plástica, él neurocirujano. Estamos tras sus pasos luego de ser denunciados por otro médico. Asegura que Enríquez y Moretti formarían parte de una larga lista de doctores a los que el Ministerio de Salud les paga su especialización, pero no cumplen el compromiso de volver a trabajar en hospitales públicos. Descubrimos que esta situación se repite en distintas regiones. Solo en Atacama, 9 de los 36 médicos becados no regresaron a centros asistenciales de la zona. Lo que es más grave, esto continúa sucediendo mientras miles de chilenos siguen esperando atención. En la comuna de nacimiento vive el pequeño Amaro, de 4 años. Nació con hidrocefalia. Un retraso psicomotor severo le impide desarrollarse como un niño normal. Su madre lo abandonó cuando tenía 2 años. Su abuela Elcira asumió el rol materno. Además de asma y epilepsia, Amaro presenta trastornos complejos de deglución. El simple acto de tomar agua puede ser fatal para él. Cuando el médico nos dijo que si él fuera mamá del niño, no le daría comida. Entonces, porque le dijo, en cualquier momento se les puede morir porque se les ahoga. Y ese es el miedo. Estaba con él en brazo y se me ahogó. Y llegué donde mi hijo y se lo entregué a él porque yo pensaba que ya no iba más a vivir porque estaba pálido, se le han puesto los labios morados. No hay que ir, mueve las piernecitas. Amaro necesita 2 operaciones, una gastrostomía que le permita alimentarse por sonda, pero la más urgente es una neurocirugía para cambiar la válvula peritoneal que le ayuda a disminuir la presión sobre su cerebro. Su padre Luciano lo llevó en agosto del año pasado al Hospital Víctor Ríos de la ciudad de Los Ángeles para ver una opción de agilizar las intervenciones. Desde entonces está en lista de espera. Es precisamente en este hospital donde el doctor José Ignacio Moretti tendría que estar trabajando para reducir la falta de neurocirujanos. Nos dijeron que en el mes de diciembre, pero por el momento nada. No han llamado ni una cosa. Es el mes de marzo. Han pasado 7 meses de la última vez que Luciano y Elcira fueron a pedir que un neurocirujano opere al niño. Hoy, acompañados de la pareja de Luciano, quieren ir al hospital para insistir en la petición. Tienen temor, pues la válvula cerebral cumplió su vida útil y se hizo pequeña para el cuerpo de Amaro. ¿Y cómo es tener que ir a control con él? Ahora estamos con un clima bueno, pero en pleno invierno. El invierno es complicado. Es complicado. Porque hay que ver que ya no llueva. Una vez perdimos un control del broncopulmonar, nos fuimos porque no teníamos con quién ir y llovía demasiado, así que lo perdimos el control. Sí. Un viaje de 1 hora separa la comuna de nacimiento del Hospital Público de Los Ángeles. Neurocirugía. Sí, pero esa de la lista de espera no. Sobre el año. Sobre el año. Sobre el año. Ya, pero desde hoy hasta sería hasta el otro año, esta misma fecha. No, desde el 6 de agosto. ¿Ya? En agosto cumple 1 año. Sí. Ya, yo no estoy sacando nada de neurocirugía porque hay una lista de espera enorme.
Amaro no es el único que está en lista de espera en el Hospital de Los Ángeles. Otras 1.200 personas aguardan por una cita con un neurocirujano. Miren, en agosto se cumple un año. Ahí recién queríamos ya que nos puedan llamar. Porque desde que se pidió a un año, ahí empieza a llamar. Y en junio el Amaro cumple los 5 años. Y la válvula tenía que haberse cambiado hace rato ya. Lo que me dicen que tengo que seguir esperando por la hora de Amaro. Por falta de plata, no, tenemos que seguir esperando. Como comprobamos, el doctor Moretti nunca regresó a pagar su deuda con el Estado a este hospital. Hola. Hola. Buenos días. Bueno, acá no está. ¿Tenemos un número de teléfono? ¿Cómo se llama el doctor Moretti? Ya, él es neurocirujano, ¿no? Sí. Pero si él no, nosotros no lo conocemos, por eso le digo consulta. El doctor Moretti se especializó como neurocirujano en la Universidad Católica. Los estudios se los pagó una institución de salud privada, pero le pidió al Servicio de Salud del Bío-Bío que le pagara un sueldo mensual durante los 4 años que duró su formación. 47 millones de pesos en total. A cambio, él se comprometió a trabajar 6 años en el Hospital Público de Los Ángeles a partir de noviembre del 2012. En el Servicio de Salud del Bío Bío lamentan la actitud del doctor Moretti. No me parece lo más apropiado porque uno asume un compromiso con el Estado, con el servicio público, y lo más formal es que uno cumpla ese compromiso. El doctor Moretti hoy atiende en clínicas privadas de Santiago. Lo que necesitamos es saber y determinar por qué él está trabajando acá en Santiago y no está haciendo el periodo de asistencia obligatoria en el Hospital de Los Ángeles como debería. Un equipo de investigadoras lo visitó en el Hospital del Trabajador. Les entregó una versión que nos sorprende. No reconoce haber recibido ningún dinero público durante su especialización. ¿Qué le logró decir el doctor Moretti acerca de las becas? El tema de las becas, dijo que la de él era autofinanciada y que él se había pagado todo. ¿Autofinanciada? Exacto, ¿no? Le preguntamos si el Estado le había aportado un poco en la beca y él nos dijo que no, que esta era una beca especial, que hoy no existe, de autofinanciamiento y que él se pagó la totalidad de su especialización. La versión de Moretti no cayó bien en el Servicio de Salud del Bío Bío. En definitiva, perdemos el doble del tiempo porque podíamos haber enviado quizás a otro profesional y hubiese devuelto y hubiese estado acá trabajando con nosotros. Acá los que más pierden son nuestros usuarios, que esperaban una solución a su problema de salud y no pudieron, todavía están en espera porque no tenemos capacidad para solucionar sus problemas. Debido a eso fue que nosotros enviamos a formar al doctor Moretti, porque lo necesitábamos sus horas de neurocirugía. El Consejo de Defensa del Estado resolvió demandar al doctor Moretti por no devolver su beca. El 14 Juzgado Civil de Santiago le prohibió vender su auto Mercedes-Benz de 17 millones y el de su esposa Estefanía Enríquez. Lo que hacemos entonces es, en este caso en particular, solicitarle al tribunal que se dicte una medida precautoria de tal modo que los bienes no se vendan en tanto no den cumplimiento a la obligación y en tanto no termine la tramitación del juicio. El objetivo final de esta demanda es cobrar el pagaré de 79 millones de pesos que Moretti dejó como garantía tras recibir su beca. Ciertamente hay que señalar, actúan de una manera inconsciente porque tienen una obligación frente al Estado, tienen una obligación frente a la ciudadanía, que es retribuir este beneficio que recibieron al ser beneficiarios de una beca para perfeccionarse. Invertir en becas es la fórmula que los diferentes gobiernos encontraron para paliar la falta de 3.800 especialistas en los hospitales públicos. El Estado pagó mi carrera universitaria y yo encontré que era de buena costumbre devolver a la sociedad lo que hay invertido en un profesional que es caro y lento de formar. Los médicos que postulan a este financiamiento saben a qué región tienen que volver y, por consiguiente, las carencias que tienen sus recintos. Quienes inician sus becas de especialidad también se han comprometido a trabajar, una vez terminada la beca, en recintos públicos de salud.
últimos gobiernos han invertido miles de millones de pesos para formar nuevos especialistas. En el primer periodo de la presidenta Bachelet se llegó a los 20.000 millones. En la administración Piñera casi se duplicó. Este año la cifra bordeará los 80.000 millones de pesos. Quique y sus amigos esperan a un amigo que está en el mar para averiguar quién es. Estalla la letra repetida que aparece en el muro y ordena las letras que se quieren. Adán nació con una fisura en su paladar y labio leporino. Tiene 12 años. Vive junto a su familia en la pequeña localidad de Huillinco, 200 kilómetros al sur de Concepción. Para Adán ha sido difícil porque la escuela lo ha molestado, me ha echado la culpa a mí muchas veces, que mamá, un día me dijo, mamá, me dijo, por la culpa tuya yo nací así. Y yo le dije, hijo, sí, si no es mi culpa, yo no tengo la culpa porque tú naciste así. Adán tiene 4 hermanos. En su familia los recursos no abundan. Su padre está cesante y en la casa no hay agua caliente para ducharse. Tampoco dinero para costear una operación que corrija definitivamente su malformación. Está a la espera de un cirujano que lo atienda en el sistema público. Lleva un año esperando una, pero ya van a ser 3 años ya que tiene que entrar al pabellón. Hace 3 años. La doctora Enríquez debería estar justamente en Concepción, ayudando a reducir las listas de espera. Hemos sido citados como 10 veces. Citado allá, me dice, mamá, estamos listos con pabellón, venga. Llego yo allá y me dice, mamá, no tenemos pabellón, así que me tengo que volver. Cada uno de esos viajes a Concepción le cuesta 20.000 pesos en transporte y alimentación, más las 3 horas que demoran en llegar al hospital. ¿A ustedes le han dicho cuándo podría ser operado en definitiva o no? No, no lo han dicho. ¿No tienen ninguna esperanza, ninguna fecha? No, no tenemos fecha por el hecho de que no hay pabellón, no hay médico. Nos falta especialista a nosotros. Adán sigue esperando que un cirujano plástico le permita sonreír sin temor a la burla. En el Hospital Público Guillermo Grant de Concepción hay solo 2 de estos especialistas y 176 pacientes que anhelan ser operados. La doctora Enríquez, que nunca volvió a este centro hospitalario, estudió cirugía plástica en la Universidad de Chile entre los años 2011 y 2013. No pagó un solo peso de su bolsillo. Se especializó gracias a una beca del Servicio de Salud de Concepción. A cambio, se comprometió a volver y trabajar por 4 años en el Hospital Público Guillermo Grant, el mismo donde hoy el pequeño Adán espera una intervención. Sin embargo, la doctora Enríquez no parece querer cumplir este acuerdo. En enero del 2014, la encontramos en Santiago, camino a un centro de cirugía estética ubicado en este edificio de Vitacura. Trabajó aquí durante 1 mes. Hoy atiende en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en el Hospital del Trabajador, ambas entidades de carácter privado. Siempre va a haber una rama de personas que no quiera devolver porque simplemente prefieren obtener otras opciones remuneracionales, de expectativas de trabajo, lo que sea. Esa rama siempre va a existir. El Ministerio de Salud gastó casi 8 millones de pesos para especializar a la doctora Enríquez. Además, le pagó un sueldo mensual mientras estudiaba. Montos que iban desde los 800.000 a los 5 millones de pesos. En total, el Estado invirtió en ella casi 80 millones de pesos. La doctora Estefanía Enríquez es hija del presidente del Colegio Médico de Concepción y cuando postuló a su beca, escribió una sentida carta al Servicio de Salud, prometiendo convertirse en un real aporte para enfrentar la carencia de especialistas. Pese a nuestra insistencia, el matrimonio de los cirujanos José Ignacio Moretti y Estefanía Enríquez se negó a darnos una entrevista. En su lugar, nos enviaron con su abogado. Asegura que la doctora Enríquez quiere devolver su beca, pero no en Santiago, ya que regresar a trabajar a un hospital público de Concepción le causaría un daño económico a su familia. Familiares y económicas van asociadas, porque si ella se iba, su marido se tenía que ir.
y él dejaba de sustentar, digamos, parte del sustento del hogar. ¿Cuál es la merma económica que la doctora Estefanía Enríquez plantea que le provocaría trasladarse a Concepción a vivir? Por lo pronto, tener que viajar todos los fines de semana a ver a su marido, digamos. Te lo digo inmediatamente, digamos, y eso ya es una merma económica. La verdad que no, esa no es una razón justificada. El 4 de mayo pasado, la doctora Enríquez fue inhabilitada para trabajar en el sistema público por los próximos 6 años. El Consejo de Defensa del Estado estudia ahora demandarla. En el caso de su marido, el doctor Moretti, el abogado de Falmet sostiene que no hay nada que devolver. Rechaza la deuda de 47 millones correspondiente al sueldo que el Estado le pagó durante su formación. O sea, el doctor Moretti, el Estado le regaló 47 millones de pesos durante el tiempo que estudió en neurocirugía. Pero pregúntele al Estado, pues, amigo mío. Según el abogado, fue el Ministerio de Salud quien sedujo al doctor Moretti para que tomara la beca, pero no reconoce que exista un compromiso de volver a trabajar a un hospital público de la octava región. ¿Por qué él no devuelve su beca en Los Ángeles? Porque la beca de él es autofinanciada. ¿Quién le pagó esa beca? ¿Quién le pagó el estudio? Una institución privada. No, el servicio público. ¿Una farmacéutica? ¿Una SAPRE? Una institución privada. Una institución privada. ¿Y por qué una institución privada le paga una carrera a un doctor? Porque le interesa formarlo, seguramente. ¿Para que trabaje aquí en Santiago? Probablemente. En el Ministerio de Salud toman nota y prometen endurecer las sanciones. Lo que estamos buscando es la figura jurídica que nos permita contar con una norma de carácter legal, ley y reglamento, que inhabilite el ejercicio profesional en el sector público y en el sector privado. Pocas veces el Estado logra recuperar el dinero que invierte en la formación de un médico especialista que no cumple su compromiso. Porque usted me conoce, no acepte senadores designados. Aquí en la décima región, gana local. La salud tiene que ser radical. Doctor Saldías, B4. El doctor Marcos Saldías destacó por su originalidad como candidato a senador en las elecciones parlamentarias del 2005. Pero no fue electo. Actualmente Saldías atiende en una consulta privada en Valdivia, a la que llega en un llamativo vehículo deportivo. Este médico estudió otorrinolaringología en Cuba, becado por el gobierno en 1999. Se comprometió a trabajar en el hospital de Vallenar durante 6 años, sin embargo, solo estuvo uno. Doctor Saldías, ¿cómo está? Trabajamos para el programa Contacto, queríamos saber en... ¿Qué pasó? ¿Por qué solamente cumplió un año y después...? Bueno, eso está todo en una causa que hizo el Consejo de Defensa del Estado, en el cual ya está archivada y pueden verlos, ahí están los... Pueden pedir la causa. ¿Usted no se arrepiente de nada, digamos? Es que no tengo de qué arrepentirme, pues. No tengo de qué arrepentirme. ¿Se arrepiente de no haber cumplido con su obligación obligatoria? ¿No se arrepiente de haber estudiado con beca del Estado, con todos los chilenos? Pero eso, es tu pensamiento, ¿no? Eso está acá. Eso es tu pensamiento. Eso, no me interesa ver eso. No me interesa ver eso. Es la directora del Servicio de Salud de Atacama que dice que usted no cumple con su prueba asistencial obligatorio. Y perfecto. Perfecto. Aquí está. Mira. No lo cumple. ¿Qué le parece a usted? Ya. ¿Qué le parece a usted? Es que mira, esto, vuelvo a repetir, del 2001. Es cierto, este asunto tiene varios años. Desde que el Consejo de Defensa del Estado lo demandó para hacer efectivo el pagaré de 29 millones de pesos que Saldías dejó cuando recibió su beca. Pero el juicio lo ganó el médico porque el pagaré estaba vencido. Ocurrieron las dificultades propias de una cobranza. Un título que está prescrito porque fue enviado en forma tardía por parte del servicio. Un deudor que eludió durante mucho tiempo la acción de los tribunales en términos de esconder su domicilio, esconder sus bienes, incluso es citado a presencia judicial para confesar dicha deuda y la niega. O sea, hace 14 años ocurrió y sigue con la cuestión. ¿Cuándo se acaba? Dime, ¿cuándo se acaba? ¿Cuándo? A nosotros nos gustaría también saber cuándo se acaba el que los doctores chilenos estuvieran becados, o sea, y no cumplen con el pero, social. Pero eso a ver, no se acaba. Sigues con y tu estamos opinión. En 2015 y no se acaba. Sigues con tu opinión, es tu opinión.
Finalmente, el doctor Saldías no pagó su beca ni devolvió el dinero. Su único castigo fue quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el 2009. La pregunta que tal vez usted se está haciendo es ¿cuántos médicos becados no vuelven a trabajar en hospitales públicos? En 2011, el entonces subsecretario de Salud dijo a la prensa que el 22% de los doctores financiados por el Estado no cumplía su compromiso. 2 años después, la misma autoridad nos sorprendió asegurando que el problema ya estaba solucionado. La primera generación, la deserción con el compromiso firmado de los nuevos becados con la escritura y el aval, la deserción es cero. Hace unas semanas atrás le fuimos a hacer la misma pregunta a las actuales autoridades de salud y nos sorprendieron con una nueva cifra. Los antecedentes que nosotros tenemos es que nunca esa cifra fue cero. Que efectivamente estaba en torno al 20-22%, luego pasó al 10% y hoy día le puedo dar certeza que no es más del 3%. Aún es mucho. Las cifras son confusas, sobre todo si tomamos en cuenta el informe de la Dirección de Presupuesto al que tuvimos acceso. Fue emitido en agosto del año pasado y constata un desorden de tal magnitud en el programa de becas que no se conoce exactamente quiénes son sus beneficiarios. Conversamos con los investigadores externos que realizaron este trabajo. La conclusión sorprende porque se trata de un tema sensible y al cual 3 gobiernos han destinado miles de millones de pesos. Efectivamente, constatamos que el ministerio no tiene cabal conocimiento de cuántos especialistas faltan en qué parte. ¿Se encontraron como con un desorden en términos de cifras? No es todo lo pulcro que a uno le gustaría encontrar cuando hay recursos públicos involucrados. ¿Se encontró usted cuando asumió el cargo con desórdenes a la hora de recabar información para elaborar un mejor plan de...? Yo diría que no desórdenes, pero sí insuficiencia de la información necesaria para tomar decisiones rápidas respecto de dónde estaban las mayores brechas. El informe de la DIPRES sobre el programa de becas es tan duro que concluye que no es posible determinar si la brecha de especialistas en Chile aumentó o disminuyó en los últimos 4 años. Sabemos que falta mejorar el sistema de información. Lo que no podemos garantizar es que la información que esté actualmente sea la correcta. Mientras la fiscalización no mejore, los grandes perdedores en toda esta historia son los pacientes como el pequeño Amaro. Hoy tiene una sonda provisoria para alimentarse. La definitiva aún no tiene fecha para ser instalada. También sigue pendiente el cambio de su válvula cerebral. Cada mes que pasa, la cita con un neurocirujano se hace más urgente. ¿Cómo le gustaría a usted ver en el futuro a Amaro? Me gustaría verlo caminar y hablar. Y espero eso. Pero el tema es que... Por el tema de la sonda que le da el cerebro al estómago, que están viendo truncados los sueños. Un poco más al sur, también en la octava región, Adán sueña con ser futbolista, como su ídolo Alexis Sánchez. Pero su mayor deseo continúa siendo una cirugía plástica que borre para siempre la causa de las burlas. ¿Qué te gustaría? Que me operara pronto de mi boca y de mi labio. Para congelarme. Yo solo le pido que se ponga la mano al corazón, no solo por mi hijo, sino que por muchos niños. Que estará así, que a uno le da pena verlo igual. Es feo que los médicos no cumplan su deber como médico y como especialista. Como Adán y Amaro, hoy más de 1 millón de pacientes están en lista de espera en Chile. 200.000 de ellos aún aguardan una cirugía.